se pierden los puntos de seguridad. ¿Sabe qué pasó por seguridad? No lo sé. Teníamos prisa, ibas corriendo. Tuvimos que volver a tardar. ¿Cuándo notaron que ya no estaba? Cuando llevamos el equipaje aquí. ¿Alguna vez ha escapado de verdad? No. Incorporar esta calabaza en el arqueo. La vamos a partir en medias lunas. Incorporamos dos ajitos.
partido. Es una calabacita amarilla cortada en medias lunas. Pimientita. Thank you.
Esto ya está listo. Vamos a poner unas gotitas de Dangerine. Este es para neutralizarle lo amarguito. Esto ya está. Quedó tan rico, delicioso, que vamos a servirlo con un rico, delicioso arroz.
Se va a caer o algo, que está quebrado todo. A ver quién lo escucha. No, eso que ya llamé para mantenimiento, pero mira un poco y se cae de aquí. Vamos a servir acá. Esta se llama kebab con calabacín. Vamos a servir con un poquito de crema. Así que mis amigas y amigos, pues los invito a saborear este rico y delicioso plato, este rico y delicioso platillo de kebab con calabacín, calabacita de
de ¿cómo se llama? Amarillas son, calabacitas amarillas con este rico delicioso arroz amarillo. Bien rico, un día les voy a dar la receta de este rico y delicioso arroz. Miren. Ahí tengo la receta de estos arroces, arroz amarillo o arroz rojo de Innovaciones Arroz TV. Arroz rojo mexicano, para que tiene la receta. Este es arroz amarillo salvadoreño. Altísimo. Invitándolas a que se sirve así, que el keul, ya saben, va con sus ajitos. Si gusta le pone cebolla, que depende de su gusto. Calabacín cortado en julianas, su ajito, sal y pimienta, sal pimentarlo y unos cubitos de pollo o consomé. Y servido con un poquito de cremita. Así que como ven, y podemos hacer una agua fresca de tamarindo o de naranjita, de esas tangerines, mandarinas, rico, delicioso. Aquí vamos a ver si preparamos uno para poder servir este rico, delicioso almuerzo o cena. Está tan delicioso. Me gustaría demostrárselo. Miren, esta es una hoja verde saludable. A mí me gusta así rica, crujiente, blandita, crujiente. Ahí tenía salsa, pero preferí no ponerle. Puede hacerla guisada con salsita. Otro día le voy a hacer ese plato. Esta es para otra receta, una salsa de tomate. Así que como les digo, lo vamos a disfrutar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espero que esta es fácil de hacer. Solamente la despenican. Como ven, ahí tengo el video donde digo bonjour, bonjour. Ya me apelé Sonia. Bonjour quiere decir hola, hola. Creo yo, un saludo. Ajá, ¿y cómo me llamo? Ajá, y estoy preparando una carne guisada. En una slow pot. Dejas cacerolas eléctricas. Ajá, y estoy preparando una carne y le voy a poner kale. Ajá, ahorita pues, como ven que uno come pollo. Ayer comí pollo, le grabé. Y luego carne. Pues aburre. Ajá, en la mañana comí huevo. Bien rico, delicioso, bendición. Bendiciones. Y comí huevito con frijolitos, cremita, tortillas bien doraditas, porque ya tengo los videos, no quise compartirles. No quise compartirlo con ustedes. Ayer hice pan, que así como ven que me gusta lo repetido, pues. Uno de pobre, digo yo, pero somos ricos en Espíritu Santo. Ricos en Espíritu, dice Papá Dios. Me salió espiritual mi hija, dice Papá Dios. Todo nombre de Dios Todopoderoso, nombre de Dios Todopoderoso, nada que ver. Lo que es y lo que no, dice. Thank you.
sí o sí. No olviden ponerle like y gracias por suscribirse.